Hola, muy buenas tardes. Yo soy Claudina Campos. Bienvenidos a otro programa de Sinapsis. En este programa ya saben que hablamos de temas de psicología, sexualidad, desarrollo personal y temáticas sociales. Hoy está con nosotros aquí en el estudio la licenciada administradora de empresas, Julisa Montalvo, y vamos a hablar sobre las residencias de los adultos mayores. Ella es dueña de una residencia de adultos mayores y se ha dedicado ya unos años a este campo, que la verdad es sumamente interesante, importante también visibilizar. Así que, Julisa, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Clau, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, pues platícanos, platícame, pero estuvimos ahorita un poco, de hecho, hablando sobre esto. ¿Cómo empezaste tú en eso? Para empezar, ¿qué es una residencia? ¿Cómo tú te metes a este campo? Bueno, pues hoy en día administro una residencia para adultos mayores que se llama Casa Elite Senior Living. Tenemos una en la Colonia Campestre y futuramente vamos a abrir otra que va a estar en Cabo Norte, en el desarrollo Cabo Norte, al ladito del Hospital El Faro. Uh-huh. Y pues en esta residencia prácticamente nos dedicamos a que los adultos mayores se sientan como en casa y tengan toda la atención y servicios prácticamente que necesitan para su vida diaria, ¿no? Desde limpieza de lo que son cuartos, actividades diarias que los estimulen cognitivamente, físicamente, emocionalmente, prácticamente donde puedan socializar. Les damos lo que es alimentos de todo el día, ejercicio y actividades con fisioterapeutas, prácticamente todo para que puedan vivir su vida sin preocuparse de nada y disfrutar esta edad. Claro. Uh-huh. O sea, tienen todos los servicios, es como las personas, ahorita vamos a hablar de cómo se divide, de los que pueden estar ahí, ¿no? Y comprar o rentar. Claro. Pero es prácticamente tener una calidad de vida con todos los servicios sin que tú te tengas que preocupar por proveértelos, ¿no? Sobre todo a esta edad, que pues surgen ciertas necesidades a veces un poco diferente. Quiero que me platiques antes de que nos metamos en todo esto de la casa y hablemos de los adultos mayores. ¿Cómo empieza este proyecto, no? Bueno, pues empezamos hace como 7 años aproximadamente. Mi familia se ha dedicado toda la vida a vender seguros de vida, de gastos médicos, prácticamente flotillas, todo, ¿no? Y ellos prácticamente atendían personas que salían del hospital y requerían servicio de enfermería en casa. Uh-huh. Y bueno, empezaron a surgir muchos servicios de personas, ahora sí que post-hospitalización, pero también de personas adultas mayores que requerían algún cuidador o algún enfermero en casa para realizar sus actividades, ya que al familiar pues tenía que salir a trabajar. Claro. Y no podía estar presente todo el día, ¿no? Y así empezamos a dar servicios a domicilio. Empezamos con cuidadores, con profesionales, enfermeros que nos apoyaron durante mucho tiempo, y pronto empezó a surgir la necesidad, ¿no?, de personas que buscaban un lugar donde poder vivir con todos los servicios. Ahora sí que ya no desde casa, sino un lugar donde tuvieran todo lo que necesitan. Claro, porque a veces la casa no está ni adaptada, ¿no?, para las necesidades, o se fastidian de estar acá, o el que ayuda por más, como el enfermero, pues no los puede a veces sacar o poner otro tipo de actividades, ¿no? Está más que nada para cuidar, para si tienen sus medicinas, acompañarlos a ir al baño, si lo requieren, bañarse, pero todo el tema como integral de, pues como personas todos necesitamos. Exactamente, y el tema también de socializar con personas de su edad. O sea, lo más importante, yo creo, el beneficio más grande de vivir una residencia es poder socializar con gente que es de tu edad, con otros adultos mayores, donde tienes afinidades, y ahora sí que pues te puedes divertir, puedes hacer amigos y formar una comunidad donde te sientas parte y sientas que pues no estás solo en tu casa. Ajá, no es nada más sentarse solo en tu casa a ver tele, sino que ahí vas a poder convivir y disfrutar. Sí, porque muchos adultos mayores como que al final ya se sienten como una carga. A veces, aunque la familia, digo, hay de familias, pero hay familias que por más de que los quieran mucho, no puedes estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y obviamente se aburren y se sienten ya un poco desplazados. Y el beneficio de las residencias, o sea, de las residencias es obviamente eso, que creen esa comunidad. Me encantó eso que dijiste, o sea, que haya esa comunidad y que se sientan ellos parte y que pueden hacer actividades que son útiles, que son bienvenidos y que no están nada más ahí como ocupando un espacio, ¿no? Sino que todavía les queda por hacer. ¿No? Exactamente, y muchas veces cuando llegas pues a la vida, ¿no?, del adulto mayor,
pues sí te enfrentas a que tu familia pues sale, ¿no? A actividades de sus días, a trabajar, y como mencionas, me quedo solito en mi casa y luego pues tal vez es difícil para mí moverme o salir y manejar. Entonces, un lugar donde yo pueda encontrar personas de mi edad con las que pueda platicar o tomar diferentes tipos de actividades, donde pueda ahora sí que trabajar lo que es cognitivamente, trabajar lo que es físicamente y actividades recreativas, nada más divertirme, ahora sí que gozar, de repente hacer un festejo ahí con mis amigos, claro, que ya tengo. Y vivir en comunidad es lo más importante que aporta la residencia, yo creo, a la sociedad. Y sentirte seguro también de que, o sea, cualquier cosa también no estás solo, ¿no? Cualquier emergencia, cualquier, a veces, temores o lo que sea que pueda pasar por las etapas que pasa el adulto mayor, me refiero a los retos de esa parte, de esa etapa de la vida, ¿no? Que obviamente pues ya tienen sus miedos o algunos, o sea, no lo sé, o sea, se me está ocurriendo por, no, sí, como me llevo con algunos o platicando con gente más grande, pues ya tienen otro tipo de temores, intereses y pues el eso, sentirse que cualquier cosa alguien va a estar ahí capacitado para cuidar, ¿no? Exactamente, a veces el sentido de la protección, que es súper importante, ¿no? Para, pues para todos, pero para un adulto mayor más, porque pues ahora sí que tus habilidades físicas, pues sí, tal vez se van perdiendo un poquito y tal vez, no sé, en una caída o algo, estoy solo en mi casa, pues ¿quién me viene a ayudar? Claro. ¿Quién le llama al doctor? ¿Quién le llama al familiar? ¿Quién rápido me atiende para que esto no se convierta en una fractura o en algo más? Claro. ¿No? Entonces, esa protección, esa seguridad, pues igual la encuentran en las residencias, donde totalmente tienen personal capacitado para atenderlos, enfermeros, cuidadores, y todo el personal que trabaja ahí debe poder asistir ante una emergencia que suceda. Sabe cómo reaccionar ante cualquier situación. Exactamente. Oye, una cosa antes de irnos a corte comercial, y cuando empiezan les empiezan a decir que surgía la necesidad de abrir una residencia, ¿cómo empieza esto? Pues, o sea, ¿que no vamos a abrirla? Que, o sea, ¿cómo pues fue? Teníamos personas que nos solicitaban un lugar de este tipo y también tuvimos por experiencia propia con mi abuelita, que ya falleció, pero no queríamos que se quedara sola en su casa, sentada viendo tele todo el día, y queríamos que sea en un lugar donde la atiendan y la podamos ir a visitar. Y empezamos a buscar pues muchas casas y no encontrábamos algo que era exactamente lo que quisiéramos. Y fue cuando se tomó la decisión de nosotros abrir una residencia a nuestro estilo, como queríamos al personal, como queríamos las instalaciones, como queríamos las actividades, y fue que... Claro, como te gustaría estar, no poniéndote en el lugar, decir, o sea, ya yo como adulto mayor sí viviría en una residencia así, exactamente, ¿no? Un lugar donde nosotros llevaríamos a nuestra abuelita, prácticamente a mi abuelita, o algún familiar o algún, exacto, amigo cercano, sí. Y entonces de ahí se arrancaron. Ahí empezó, okay, todo. Ok, muy bien. ¿Y cuántos años ya llevan en esto? Llevamos 6 años. Y ahorita ya van a abrir la grande. Y ahorita vamos a abrir una. Esta que tenemos ahorita tiene capacidad para 10 personas, pero la que vamos a abrir ahorita va a tener 104 departamentos. Está increíble este proyecto, me encanta. Vamos a ir a una breve pausa comercial y ahorita que regresemos vamos a hablar un poco más a profundo de estas etapas de división de los cuidados, ¿no? No se vayan, que regresamos en breve. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel. Y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay.
Ya estamos de regreso a Sinapsis, estamos acá con Julisa Montalvo y estábamos platicando de la residencia de los adultos mayores, de la residencia que van a abrir, que ya tienen. Platícame, creo que platiques a la audiencia lo que estábamos hablando ahorita de cómo dividen las necesidades, ¿no? de los adultos. Bueno, platícanos sobre esto. Pues queremos tratar de que la atención sea centrada en la persona, ¿no? Y de poder, ahora sí que maximizar y preservar lo que es su autonomía y su independencia. Y para esto, pues, las actividades tienen que ser diferentes, ¿no? Vamos a manejar tres modelos de atención. Uno va a ser para vida independiente, que pues son adultos mayores que cognitivamente pues pueden ahora sí que perfectamente desenvolverse en las actividades de la vida diaria. Son, como el nombre lo dice, personas que ahora sí que están de pachanga, vienen, van, tienen una vida totalmente independiente y solo requieren tal vez cierta asistencia y supervisión, ¿no? Por si algo llegara a pasar, por si una emergencia se llegara a dar. El otro modelo es vida asistida, que ya son personas que tienen algún tipo de deterioro físico en el cual necesitan asistencia tal vez en el baño, en la movilización de un lugar a otro, porque tienen tal vez están en silla de ruedas o un bastón. Esto es más físico. Y el modelo de atención de cuidado de memoria es un modelo donde atendemos a personas que tienen un deterioro cognitivo, personas que tienen básicamente algún tipo de demencia, como está el Alzheimer, demencias vasculares, algún tipo de demencia, ¿no? Con la cual pues requieren asistencia en todas las actividades de la vida diaria. Una persona que esté pendiente y que les ayude de repente a comer, a bañarse, a ir de un lugar a otro, les hagan terapia, que estén al pendiente claro, de ellos. Y las necesidades de cada grupo son diferentes y siempre procurando, ¿qué me dijiste? La independencia, la autonomía. Sí, preservar la independencia y la autonomía. Ándale. Ahora sí, o sea, que eso es muy importante, que se sigan sintiendo capaces de que en sus posibilidades, o sea sí, sí realicen esas actividades, ¿no? O sea, sí estimular a que, o sea, aunque tengan un tipo de demencia, que sigan realizando actividades que sean buenas para ellos, a ese sector. Obviamente, los que no tienen, son autosuficientes, pues obviamente tienen una gama mucho más amplia, los que tienen un problema físico, y en cada grupo se les va a dar, obviamente, estas posibilidades, ¿no? Exactamente. El chiste es que el plan de actividades que va a haber todos los días, pues para que mantengamos una estimulación física, cognitiva, trabajemos la parte espiritual, la parte igual recreativa y social. El chiste es que cada modelo de atención tenga actividades que estén enfocadas, ahora sí que a lo que están viviendo, ¿no? Enfocadas a su nivel de dependencia o de independencia. Claro. Uh-huh. Me estabas platicando de los, cuando tienen algún problema cognitivo, me estabas dando igual unos... O sea, que realmente después de los 60 años, o sea, hay más probabilidad de... Sí, en realidad, ¿la demencia qué es? La demencia es una enfermedad que afecta lo que es el pensamiento, lo que es la memoria, las emociones y la conducta, ¿no? Uh-huh. Y esta enfermedad, pues, tiene ahora sí que diferentes niveles. Es algo, pues, crónico, degenerativo, o sea, va avanzando. Y, pues, prácticamente... Obviamente se da en adulto mayor, en su mayoría, también se ha dado en personas menores de 60 años. Un adulto mayor es una persona de 60 años para arriba. Y pues la demencia es una enfermedad que cada vez está más presente. Obviamente al subir y al aumentar la expectativa de vida de todos, pues ya no es como antes, ¿no? Que vives 60 años, ahorita vives 70, 80, o con todo el avance de la medicina puedes vivir hasta 100 o más. Yo tuve una residente que cumplió con nosotros 101 años. ¡Ay, mi vida! Y perfectamente, cognitivamente, claro. Estaba perfecta, le encantaba leer y todo, ¿no? Entonces, la demencia, pues... avanza y hay que estimular cognitivamente a nuestro cerebro, pues para que sea un proceso más lento. Ajá. Y la demencia, pues como mencionaba ahorita, pues está muy latente y prácticamente hoy en día, a partir de los 60 años, uno de cada 1,000 personas presentan demencia. A partir de los 65, pues ya es uno de cada 20 y a partir de los 80 es prácticamente uno de cada 5 personas presentan demencia. O sea, se va reduciendo el grupo y tus posibilidades van aumentando, exactamente, ¿no? Exactamente.
Y aquí quisiera tocar varios puntos. Uno es de cómo podemos evitar, o sea, también cuidarnos un poco para obviamente llegar lo mejor posible a esa edad. Y dos, como también esa conciencia de que las personas que tienen demencia, o sea, siguen sintiendo, siguen, o sea, como no deshumanizarlos o como, ay, ya no ve nada, ya no siente nada porque ya no se acuerda, ¿no? A veces como claro. que tenemos estas creencias. Y ya no les damos el mismo valor a una persona que es, o sea, es una enfermedad, pero siguen sintiendo, ¿no? Y sufren, y muchos se dan cuenta, depende en el grado que estén, tienen ciertos momentos de lucidez o tienen más momentos de lucidez. O sea, como dijimos, hay etapas, sí. ¿no? Entonces, como esta parte de tratarlos pues, con humanidad, ¿no? Claro. Con dignidad. Así es. Pues la persona, lo más importante es tener en cuenta que la persona no es la demencia. O sea, la persona sigue teniendo su historia, sigue teniendo sus gustos, sigue teniendo, ahora sí que emocionalmente sigue siendo la misma. Nada más tiene problemas cognitivos, problemas de memoria, a veces cambios de conducta que no entiende por qué está pasando, problemas de percepción en tiempo y espacio. Entonces, la persona sigue siendo la misma y no es la demencia. Entonces, saber cómo acercarnos a ella, siento que es lo que nos va a ayudar a que podamos preservar su dignidad, su autoestima, su autonomía claro. dentro de lo que se pueda, ¿no? Claro, y algo también importante que yo te lo dije hace rato, o sea, que ya no se usa este término, demencia senil, o sea, ya no se utiliza. Sí. ¿Puedes explicarnos por qué? Sí, normalmente se creía que, bueno, ya tengo más de 60 años, soy adulto mayor, empiezo a tener problemas de memoria, se me olvidan cosas, ya es demencia senil, ¿no? Ajá. ¿A qué se refería? Que todos los adultos mayores, todas las personas que ya estaban en esa edad, en la vejez, pues tenían demencia. Y pues no es así. O sea, hay muchos adultos mayores, muchas personas que no tienen demencia y llegan a los 90, a los 100 años. Uh-huh. Y no por pérdidas de memoria significa que tienes demencia. Uh-huh. La demencia tiene que ser diagnosticada por un geriatra con pruebas que se le hace a la persona ya para definir que tiene demencia. El término demencia senil ya no es aprobado, no existe. Claro, o sea, es demencia y... adulto mayor o persona con demencia. Exacto. O sea, no. Lo que pasa es que obviamente mientras más crecemos tenemos más posibilidades de claro. desarrollarla, ¿no? Eso también te quería preguntar, Julissa. Cuando obviamente los adultos mayores se aceptan en la residencia y se dividen en estas tres áreas, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero si tienen un paciente con alguna condición, ¿ustedes también los evalúan? ¿Tienen allá especialistas, doctores? Sí, vamos a tener un médico que sea el encargado de hacer las evaluaciones a las personas que entran a la residencia para saber pues, en qué modelo de atención claro. lo podemos atender mejor. Es una persona que cognitivamente está muy bien, pero tal vez tiene algún impedimento físico, se le pondrá en vía asistida. Es una persona que tiene un diagnóstico de demencia, pues estará en cuidado de memoria, ¿no? Claro, sí. Con los medicamentos adecuados, solamente todo controlado, supervisado para que esté lo mejor posible. Sí. Bueno, pues otra vez, ¿ves? Se va rapidísimo, se nos volvió a acabar el tiempo. Vamos a ir a un breve corte comercial y ahorita que regresemos vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante. No se vayan. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos, en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista, se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos, en una nueva señal. Ya estamos de regreso a Sinapsis y seguimos hablando pues sobre los adultos mayores, sobre las residencias para adultos mayores. Aquí estamos con Julissa Montalvo. Juli, yo quiero que platiquemos, o sea, que
bueno, comuniquemos a los que nos están viendo. Esta vez es este tema cultural que tenemos de dejar a un adulto mayor en una casa, es así como lo estoy abandonando, ya no me importa, como que se va a sentir mal, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, que pues ya tienes más experiencia y que has vivido diferentes historias también ahí? Sí, es, siento que es una decisión muy difícil para la familia. O sea, lo que es una decisión que toma su tiempo. Los que nos han ido a ver a la residencia, pues dicen, pues hoy voy a ver cómo está el lugar, voy a hablar con mis otros hermanos, ajá, o con mi familia. Cuando es el caso de una persona que prácticamente no es 100% independiente, ¿no? Porque sí tenemos muchos residentes que llegan, han llegado y han dicho, yo quiero vivir aquí y quiero tener todo resuelto y no preocuparme si llega alguien a cocinarme o si me caigo alguien que me ayude. Y llegan y felices, ¿no? Pero es esas otras familias que pues toman esa decisión porque es la mejor decisión para... No pueden hacerse cargo de su familiar porque tienen trabajo, no pueden estar 100% pendientes y la persona tiene algún problema de demencia o algo. Es una decisión muy difícil. Prácticamente lo ven como... Tienen que como que lidiar con el tema cultural también, de la culpa. Estoy dejando a mi familiar exactamente la culpa. Lo estoy abandonando, no me estoy haciendo cargo de él cuando me cuidó toda mi vida. Y sí es importante cambiar este concepto, ¿no? Y verlo como que la persona va a estar mejor porque le van a dar los cuidados que por personas capacitadas en un lugar hecho para adulto mayor. Va a tener actividades donde pueda estimular la parte cognitiva, la claro, parte o sea que física. Es integral, no solo es el cuidado exactamente físico, porque a veces como tú puedes tener un cuidador que te ayude, pero solo te está limitando a cuidar a la persona. Yo lo veo en personas que he tenido que están como en este dilema de con lo de sus papás, de la culpa, de que se sienten mal, pero se sienten mal por estar y por no estar. Como es así como esta dualidad, porque por una parte dejan su vida también en pausa a veces cuando son necesidades muy fuertes, que tienen algún problema cognitivo. Por otro está la frustración, está el cansancio físico, mental, o sea, más el deterioro de la otra persona, ¿no? Entonces, esta parte integral de los cuidados físicos, pero también actividades correspondientes a sus necesidades, tanto lúdicas, como de paseo, como cognitivas, como físicas y obviamente también espirituales, ¿no? Sí, y todos queremos darle a nuestros papás, a nuestros familiares, pues ahora sí que lo mejor, porque ellos son los que nos cuidaron, claro, nos dieron lo mejor en su momento, ¿no? Y sí siento que la residencia es una opción ideal, ahora sí que para que el adulto mayor viva acompañado, se sienta protegido, viva en comunidad, socialice, para que no empiece luego el tema de la soledad, luego el tema de la depresión, que es muy común en lo que es el adulto mayor. Y pues básicamente, como acabo de mencionar, es un regalo. La verdad es un regalo para tus papás poder darles un lugar donde van a trabajar todos estos temas, o sea, un servicio integral, como acabas de mencionar, ¿no? Juli, yo quiero que me digas, ¿cuáles son como las causas de, pues, que sufren más los adultos mayores? Dijiste ahorita, mencionaste la depresión y la soledad, o sea, ¿cómo ves tú eso en esa población? Pues la depresión sí es algo muy común en el adulto mayor, porque pues vas perdiendo capacidades que antes tenías, ¿no? Sufres pérdida de capacidades físicas, sufres pérdidas pues emocionales de relaciones, me refiero a amistades, uh-huh, tal vez tu esposo, tu esposa, o sea, sufres muchas pérdidas, ¿no? Y estar en un lugar donde sepan cómo trabajar con esas pérdidas, o sea, donde emocionalmente te puedan ayudar a trabajar eso, pues influye mucho que no caigas en una depresión. Y claro, también hay otro tema, la soledad sí influye mucho en el deterioro cognitivo y también en que la persona caiga en depresión otra vez. Claro. ¿No? O sea, el estar solo, el no tener actividades sociales, el no convivir con otras personas, platicar, interactuar, la interacción humana, que pues es súper importante, estar solito en casa mientras todos se van a trabajar o a la escuela y me quedo viendo tele, afecta muchísimo cognitivamente y pues personalmente. Y obviamente en la residencia ya tienes todas esas opciones y personas también capacitadas, profesionales, que saben cómo tratar eso, que saben cómo abordar, ¿no? También y ponerles actividades y cosas o no cosas, o simplemente platicar y entender las necesidades que tienen en ese momento, ¿no? Claro, es un apoyo no solamente en la parte física o en la parte de asistencia, sino es un apoyo emocional.
Claro. Que es algo que hay mucho en el adulto mayor, ¿no? Cambios de conducta, problemas emocionales, etcétera. Sí. Ah, está súper bien. Oye, Juli, y platícanos un poco, digo, ya nos queda, no nos queda ya tanto tiempo. ¿Cómo es esta interacción? O sea, tú llevas 6 años pues, cuidando a personas mayores. ¿Cómo es esta interacción? Cuéntame un día, no sé, me estabas contando ahorita una anécdota, no sé, me gustaría que nos compartieras. Pues yo siento que, a veces siento que es un poco como en la prepa, ¿no? Uh-huh. En la residencia, porque pues obviamente hay personas que se identifican más con otras, entonces se forman los grupitos y claro, pues hay obviamente mucho chisme, o a veces pleitos entre las señoras, pero pues igual un día se quieren, otro día es claro, mi enemiga, otro día es mi comadre. Entonces está muy divertido, la verdad, y todas como que te abren las puertas, o sea, confían en ti y te cuentan anécdotas de vida, de con sus familias, con sus esposos, con sus hijos. Entonces es lo más padre, ¿no? Como que conocer a otras personas, conocer su vida y no sé. Y que ellos se pues, levanten y que tengan esas ganas de vivir, de compartir, ¿no? Claro, aunque sea para pelearte con alguien, pero te levantas con claro, ganas de interactuar, de hacer algo. Ajá. Por supuesto que hay esas cosas, ¿no? En una residencia sí, o en un lugar donde pues hay más personas. O sea, siempre hay que el chisme y que todo, pero eso es como parte de sentirte en comunidad también, ¿no? Claro. Más las amigas, las amistades, los juegos, o sea, todas las actividades que se pueden hacer. En esa residencia, que la que tienen ahorita es solo mujeres, ¿no? No, es mixta. Es mixta. Y obviamente igual la otra va a ser mixta. Sí, también. Ok. Sí. Está súper bien, ¿no? ¿Siempre hay más demanda de hombres, de mujeres? ¿Cómo está siempre eso? Siempre hay más demanda de mujeres. Ok. Las mujeres tienen más expectativa de vida. Eso sí, por datos estadísticos. Entonces se pelean a los viejitos. Entonces sí. Porque ahorita hay nada más un sí, hombre y todas las demás son mujeres. Y pues sí, o sea, es el bendito entre las mujeres y súper divertido. Pero sí, o sea, normalmente la mujer es la que queda viuda sí, y busca un lugar donde y eso sí es cierto, estar, lo, sí, de, lo de la esperanza de vida, vivimos más las mujeres. Pero está re bien que sea mixta, ¿no? Y que obviamente sí, se abra también esta cultura. Juli, ¿algún mensaje final? También donde les quiero que digas algún, no sé si nos quieres compartir unas palabras a público, algo que te parezca importante que la gente sepa. Y bueno, ya luego que nos digas tus datos y de dónde pueden, pues, más información sobre la residencia y sobre, pues, la casa de los adultos mayores. Pues, lo más importante es no ver a la residencia como un abandono o como llevar a mi papá a una residencia me llena de culpa y ahora sí que me siento triste y me siento mal por estar haciendo eso, sino pensar en todos los beneficios que va a tener la persona al vivir en una residencia, ¿no? Pensar en todo lo bueno y verlo como un regalo, porque la verdad sí lo es. O sea, estás llevando a tu papá o a tu mamá a un lugar donde va a vivir plenamente y va a disfrutar los últimos años de vida acompañado por otras personas. Claro. Y también pensar que la demencia no es la persona. La persona no es la demencia. Ajá, sí. La persona no es la demencia, ¿no? O sea, no porque mi familiar o alguien que conozco tiene demencia, pues ya no es persona. O sea, no. Tiene muchos recuerdos, tiene emociones, sentimientos, quiere seguir vivo y seguir teniendo actividades, aunque sea un poco con modificaciones, pero quiere seguir sintiéndose claro, viva la persona. Y sintiéndose querido. Y querido. Importante, ¿no? Amados. Yo creo que el sentirse amado es como algo que podemos caer en eso cuando alguien está muy enfermo, sobre todo de la mente, ¿no? Porque pues a veces no reconocemos. Y como hay falta de información sobre eso, no estamos bien informados. Claro. Tenemos muchas falsas creencias, entonces sí, documentarnos con especialistas y obviamente acudir a esos lugares si tenemos obviamente dudas o queremos saber más, pues es importante la información. Y acudir a un diagnóstico. Uh-huh. Si ves algunas señales de demencia, pérdida de memoria, cambios de humor, de conducta, muy repentinos, dificultad para expresarse, para encontrar las palabras, ir con un geriatra, que es el especialista, para que te dé un diagnóstico y puedas atender mejor claro, esa enfermedad, esa demencia. Y acompañar mejor sí, a tu ser querido. Juli, ¿cómo se llama la casa? Digo, ya lo dije, Caselit. O sea, déjanos los datos, ¿dónde pueden tener más información? Claro, la página web es www.caselit.mx. Ahí pueden encontrar toda la información de nuestras redes sociales, de lo que va a ser esta residencia, de lo que vamos a tener. Y pues básicamente
cualquier duda, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Juli. Gracias y gracias. Bueno, pues ya se acabó el programa. Como siempre pasa muy rápido, nos quedamos con más ganas de platicar, pero ya saben que si quieren más información, pues pueden meterse a la página y buscar más información. No se olviden de igual como de informarse, valga la redundancia. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro programa de Sinapsis. Que tengan muy linda tarde.